Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Este es un breve informativo de Ciber TV Noticias Monterrey y vámonos rápidamente con esta información. Y es que elementos de la Fiscalía de Nuevo León sitiaron durante la madrugada la zona sur de la ciudad y en dos cateos a domicilios en el área del barrio La Risca decomisaron chalecos tácticos y droga. El despliegue de efectivos fuertemente armados a bordo de por lo menos 20 patrullas se realizó en dos sectores de uno de los barrios más peligrosos de la ciudad. Los cateos fueron simultáneos y de acuerdo a la información de la Fiscalía General de Nuevo León, los cateos se llevaron a cabo en las colonias Alfonso Reyes y Arturo B. de la Garza. En ambos operativos, los detectives lograron asegurar equipo táctico como chalecos, antibalas y droga. Y el gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón, pidió a la ciudadanía celebrar las fiestas patrias desde casa para no exponerse al COVID-19. A través de sus redes sociales, el Bronco envió un mensaje con frases de moda que llegan a los jóvenes, sector que últimamente se ha visto más afectado por el virus. Yo quisiese salir de fiesta, pero no pudiese porque hay COVID-19, fue uno de los textos que se lee. Y el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, informó que el programa de vacunación transfronteriza tendrá una nueva ruta para poder inocular a más personas por día. Los ciudadanos fueron llevados a Mission, Texas, para ser inoculados contra el COVID-19. Esta nueva ruta arrancó con 14 autobuses y 560 ciudadanos de 7 distintas empresas. García dijo que diariamente a partir de hoy se estarán vacunando entre 2.000 y 2.500 personas contando la ruta de Laredo, Texas. A la fecha suman ya 475 empresas inscritas en el programa para la vacunación transfronteriza, lo que da un total de 105.000 ciudadanos. Y mira, el gobernador Omar Fayad Meneses informó que se ha emitido la declaratoria de emergencia para 9 municipios de Hidalgo, que son afectados por las inundaciones de la semana pasada, esto tras el desbordamiento del río Tula. El mandatario indicó que con la declaratoria solicitada por el gobierno de Hidalgo, se activa el programa para la atención de emergencias por amenazas naturales y con ello se contará con los recursos para atender las necesidades alimenticias, de abrigo y salud de la población afectada. La madrugada del martes 7 de septiembre del río Tula se desbordó tras las lluvias, lo que generó la inundación de 7 colonias de Tula de Allende. Muy lamentables imágenes. Ahora pasemos a la información deportiva con nuestro compañero Rafa Martínez. Gracias, Nayeli. Muy buenas tardes. Nos acomodamos que vamos con la información de los deportes y es que pues la actividad de la Champions continúa el día de hoy después de que ayer hubo resultados sorpresivos como el triunfo del Young Boys sobre el equipo del Manchester United de Cristiano Ronaldo. Bueno, pues la actividad continúa este miércoles. El Real Madrid visita al Inter, es el partido atractivo, el que más llama la atención, aunque también al mismo nivel está el Liverpool frente al equipo del Milan y Porto contra el Atlético, son los juegos a destacar de este miércoles. Hay otros encuentros interesantes por los equipos, pero vamos a ver si no hay sorpresas este miércoles. El City tiene que ganar su partido, el Paris Saint Germain también tiene que ganarle al Brujas, el equipo del Dortmund son los que tienen que estar siempre peleando cosas importantes. También el mexicano estará jugando con el Ajax. Vamos a ver si le tiene actividad y si tiene un buen resultado. Van de visita el equipo del Ajax frente al Sporting. Esa es la actividad de la Champions para esta tarde. Y también, bueno, por la noche hay actividad del béisbol de la Liga Mexicana. Y es que hoy se define quién será el campeón de la Serie del Rey después de que el equipo de los Toros de Tijuana, que perdían la serie 3-0, vinieron de atrás y ayer ganaron 10-3 para empatar la serie 3-0. Hoy se juega el séptimo y definitivo encuentro donde conoceremos quién será el rey del béisbol de la Liga Mexicana. Es lo que tenemos en la información de los deportes. Que tenga usted una excelente tarde. Muchas gracias, Rafa. Y bueno, ya se encuentra también listo y con toda la información de espectáculos nuestro compañero Poncho Pérez. Gracias por seguir con nosotros en esta tarde. Gracias, Nayeli. Llegamos a información de los espectáculos en esta tarde de 15 de septiembre. Qué bonita nuestra bandera, miren, de este lado,
con sus colores verde, blanco, rojo, un orgullo que de verdad nos sale en todas partes en el mundo. Así que feliz 15 de septiembre. Oigan, vamos con la información de los espectáculos y vamos a información internacional. Platiquemos de Britney Spears, quien el día de ayer preocupó por un momento, dio de qué hablar, porque oiga, de repente, si usted sigue a Britney Spears, ándale que vamos a su Instagram y aparece esta imagen. Britney Spears no tiene nada, la cuenta estaba deshabilitada y nosotros, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa con Britney Spears? Si apenas acaba de presumir que se comprometió, salieron las especulaciones, los comentarios de qué está pasando, por qué le tumban la cuenta a Britney, ya le hicieron otra cosa. Bueno, pasaron varias horas hasta que ya por la noche estuvo compartiendo un mensaje, ya ella aclarando esta situación. Solamente puso: muchachos, no pasa nada, tranquilo, solamente me estoy tomando un descanso en las redes sociales para disfrutar de mi compromiso. Pronto estaré de regreso con todos ustedes. Bueno, así lo compartió justamente Britney, quien al menos solamente se salió de Instagram, porque en Twitter, bueno, todavía hasta el día de hoy, ahorita en la mañana, su cuenta de Twitter estaba habilitada. Su página de Facebook también, que aunque realmente casi nunca se postea nada, es más directo el Instagram y el Twitter, pero bueno, al menos Instagram lo cerró. No dice que no hay mucho de qué preocuparse, solamente quiere estar alejadita un poco de las redes sociales para disfrutar a Sam Asghari, su prometido, con quien tiene 5 años y con quien próximamente llegará a casarse. Ahí está, mire, dice: no se preocupen, amigos, solo tomando un pequeño descanso de las redes sociales para celebrar mi compromiso, estaré pronto de regreso. Bueno, pues ya respiraron y estuvieron más tranquilos todos los Britney Lovers por esta cantante, que bueno, poco a poco va saliendo de esa tutela que tenía con su padre, Jamie Spears. La información de los espectáculos, que tenga un excelente miércoles. Muchas gracias, Poncho. Ya son las 12:14 del mediodía. Ya a esta hora le queremos agradecer por estar en sintonía de Ciber TV Noticias Monterrey. De nueva cuenta, también le decimos que esté muy pendiente de toda nuestra programación a través de nuestras redes sociales, donde usted puede estar en contacto directo con nosotros. Si usted va a festejar el día de hoy el grito, hágalo en casa con toda la sana distancia, el cubrebocas y su gel antibacterial. Nosotros nos despedimos. Que pase muy buenas tardes.